Hola, hola, ¿qué tal, amigas? Yo soy Jeffy Hill y les doy de nuevo la bienvenida al mundo de uñas para todas. El día de hoy les voy a enseñar cómo convertir esmaltes tradicionales en esmaltes semipermanentes. Y si quieren ver esto, pues continúen viendo entonces el video del día de hoy. Amigas, el día de hoy te voy a dar un truco que te va a servir demasiado, porque muchas veces tenemos esmalte semipermanente pero no siempre tenemos todos los colores que necesitamos, pero sí puede que lo tengamos en un esmalte tradicional, y es por eso que el día de hoy te voy a enseñar cómo convertir ese tradicional en un semipermanente. Pero para eso vas a necesitar una base y un top coat o un finalizador en esmalte semipermanente, porque aunque nos vamos a ahorrar dinero, pues tenemos que tenerlo simplemente para que poder que nos salga esto bien. Para eso vamos a utilizar el color que deseemos. En este caso elegí este naranja, que no lo tengo en semipermanente, y agregué una pequeña cantidad. También vamos a utilizar la base de nuestro esmalte y vamos a poner cantidades similares. ¿Para qué? Para poder convertir nuestro esmalte tradicional en un gel normal, que se va a secar normal, como uno así semipermanente, nos va a durar muchísimo. Y ya aquí hacemos la mezcla. Para eso podemos ayudarnos de un mezclador, o en este caso yo lo estoy haciendo con mi pincel, pero debemos asegurarnos de que quede bien revueltico toda esa mezcla para poder que quede uniforme y se nos seque por completo y en toda la uña. Aquí les recuerdo poner los preparadores, preparar normalmente la uña como para un esmaltado semipermanente, y aquí yo apliqué mis preparadores. Ya luego de eso vamos a poner normalmente nuestra base, la llevamos a curar a la lámpara y vamos a tomar el color o la preparación que acabamos de hacer. Ustedes tienen que verificar qué tanta cantidad necesitan, si van a maquillar solo una uña, si son dos uñas o si es el set completo. Para eso ustedes deben hacer sus cálculos. Ya aquí normalmente llevamos a curar a la lámpara, aquí salió y les estoy mostrando que miren que no se transfiere para nada, quedó completamente seco y con esa capita pegajosa que generalmente quedan nuestros esmaltes. Ya aquí yo le apliqué, pues por supuesto, el top coat, y miren cómo quedó el color uniforme, parejo, y es un esmalte tradicional. Entonces ustedes ahí tienen ese trucazo de la vida para que salgan de apuros si de pronto necesitan un color que no tienen ahí a la mano. O miren, por ejemplo, este que voy a utilizar con glitter también funciona con este. Hago exactamente el mismo proceso de la mezcla del esmalte que voy a utilizar con la base del semipermanente, y aquí voy a poner otro color, un moradito, le voy a poner las goticas de base y vamos a hacer nuestra mezcla en una uña previamente preparada, y con nuestros preparadores ya ponemos pues lo que es el color, llevamos a curar a la lámpara, y cuando esta salga de la lámpara voy a aplicar una segunda capa con el glittercito que acabé de hacer, con ese esmalte que tiene como esos visos que conjuntamente preparé con mi base. Vamos a aplicarla encima del moradito para que ustedes vean cómo funciona. Es importante que ustedes sepan que este esmalte así tiene como la textura de los dos. Podemos trabajarla fácil como un gel, pero también se puede secar fácilmente al momento de aplicarla. Pero miren que aquí hice la prueba, tampoco se transfiere para nada, quedó con esa capita pegajosa, así que está perfecto. Ya por último le doy la capita del top coat y así quedaría totalmente terminada estas uñas. Miren que ambas las hice con esmaltes tradicionales combinadas con nuestra base de semipermanente, por lo cual lo hace un semipermanente más. Entonces espero que estos trucos les hayan servido, que les quite algún apuro que tengan. Si es así, recuerda dejarme tu like y suscribirte a mi canal. Por acá te voy a dejar mis redes sociales para que estemos súper en contacto. Nos vemos en un próximo video. Les mando muchísimos besos.